Bienvenidos una vez más a este nuevo programa, a esta nueva emisión de La Puerta Abierta en este nuestro segmento de Principios para el Éxito. Una vez más estamos junto a vos, del otro lado, a través de Canal Luz, a través de, de esta señal que llega a todo el país, así que estamos muy contentos de estar nuevamente eh, en tu hogar, en, en, en sintonía con vos. Y realmente queremos compartir una hora más de otro viernes, de otro miércoles, perdón, para que juntos podamos tener otro nuevo principio para poder desarrollar en nuestra vida, para poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, como siempre, fundamentado en la palabra de Dios. Así que estamos muy felices de estar una vez más. Ya vamos a habilitar los teléfonos, ya vamos a habilitar nuestra página de Facebook para que empiecen a comunicarse con nosotros. Pero una semana más ha llegado nuestro queridísimo pastor Daniel. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Muy los bien. extrañé el miércoles Extrañado. pasado, pero me dijeron que Silvana estuvo bárbara. Impresionante, ¿Eh? impresionante. Bueno. El, el programa que tuvimos con Silvana fue increíble. Eh, muchísima gente llamó, este, se sintió identificada mucho con el tema que tratamos, este, acerca de, de la familia, de padres e hijos. Y estuvo muy bueno. La bueno, lo disfrutamos mucho. Qué bueno. Yo ¿Cómo? estuve en varadero. ¿Cómo te fue? Bien, Bien. gracias a Dios, predicando sí. allá, así que lindo, lindo. Qué bueno. Un buen tiempo. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás con muchos viajes, no? Bastante. Bastante. Me voy pasado mañana, este, vuelvo la semana que viene, vuelvo a salir, pero contento. Qué buen buena. año. Qué bueno. bueno, me alegro, me alegro muchísimo. Y hoy nuevamente tenemos otro tema, otro tema interesante. Otro principio. Otro principio más. Eh, que hay que prestarle mucha atención. Yo lo titulé Conversar y Actuar. Bien. Eh, conversar y actuar. A veces creemos que las conversaciones son inofensivas, uh -huh. sobre todo conversaciones a veces negativas, eh, no productivas, pero la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Entonces hay que prestar. Atención a, a este principio sí. eh, y, y, sobre todo, en el momento en el que uno se ve involucrado en una conversación negativa, eh, traerlo a memoria y, y hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice. Si te parece, vamos ya al versículo. Arrancamos, sí. Arrancamos. Eh, em, implementamos toda una sección nueva. Bueno, sección, pero una metodología con plaquitas acá. Espectacular. Cumplí mi sueño de decirle señor director, vamos a la Fue placa. grande! <laughs> la muy semana bien, pasada. Muy bien. Este, así que ya tenemos la primera plaquita acá. No sé si el señor director la tiene para poder este, ver de qué tema vamos a tratar el día de hoy. Como decíamos, conversar, actuar y... La cita bíblica es Primera de Corintios 15, 33. Así es, que dice ahí: No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En realidad, en la versión, en la Reina Valera, dice: Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y vamos a hablar un poquitito de los dos principios: Primero, de las malas conversaciones, pero también después de las malas compañías, porque es simétrico. Claro. Por eso la reina Valera dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y la nueva versión internacional dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Uh -huh. Y creo que, que esto es algo para tener en cuenta porque hay una relación directa entre lo que conversamos y la forma en que actuamos, entre con quién nos rodeamos y la forma en que Actuamos. En realidad, gran parte de nuestro futuro estará determinado por aquellas personas que conformen nuestro círculo íntimo. Eh, esto no es inofensivo. Eh, la palabra también aplica a los hijos, ¿no? Uno tiene que prestar atención. Eh, ¿Quiénes son ese círculo íntimo que están rodeando a nuestros hijos? Y también las conversaciones que nuestros hijos sostienen, porque las malas conversaciones. Corrompen las buenas costumbres. Y ahí hay un principio de sabiduría eh, tácito que no puede, dejar, eh, no puede ser dejado de lado, sino que uno lo tiene que traer a memoria y, y utilizarlo cuando esto es necesario. Que muchas veces uno dice conversaciones y lo toma como algo este, sí. de todos los días, como algo que puede pasar en cualquier momento, en la cola de un banco, en el trabajo, pero sí, casa. tiene otro peso. Seguro, quizás no se note en forma inmediata, pero con el tiempo esto se hace manifiesto. Claro. Eh, eh, ahí también hay otra clave. A veces no es que eh, una mala conversación corrompe las buenas costumbres de forma inmediata. Viene a ser como cuando la gota actúa eh, que va desgastando la roca hasta terminar con ella. Uh -huh. Vos por ahí decís, una gotita de agua, eh, ¿qué le puede hacer a tamaña roca? Pero sin embargo esa gotita continua la termina erosionando. Lo mismo sucede con las malas conversaciones. Por ahí al principio uno dice, eh, ¿qué puede hacer esto? ¿Qué daño puede causar? Ahora cuando esas malas conversaciones se convierten en un hábito, uh -huh. terminan corrompiendo las buenas costumbres. Entonces eh, hay que prestarle mucha atención a esto. Y la palabra de Dios comienza ahí el versículo diciendo, no erréis. No erréis. Eh, quiere decir que cuando participamos de malas conversaciones, estamos errando. Claro. Porque la palabra lo dice bien claro. No erréis. Las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando yo participo de una mala conversación, estoy errando. Uh -huh. eh, esto es así. Por más que uno diga, bueno, pero de vez en cuando, una vez, por un ratito, no pasa nada. Claro. Esto Errando. Eh, no, no, la palabra no dice eh, si participás de malas conversaciones habitualmente o muy. No, no. Dice que cuando uno participa de una mala conversación está errando. Y un error no es ni más ni menos que llevar a cabo una, una acción desacertada. Uh -huh. Cuando yo participo de una mala conversación, estoy practicando una acción desacertada que va a terminar corrompiendo las buenas costumbres que yo haya podido adquirir o desarrollar en mi vida. Entonces creo que la clave de esto es entender que no es inofensivo, sino que esto es destructivo. Sí, teníamos ahí eh, la, la siguiente placa, señor director, que un poco hablaba también de, de lo que estábamos diciendo recién, que hay una relación directa. Eh, entre, lo que... entre lo que conversamos y la forma en que actuamos Seguro ¿sí? Que también tiene mucho que ver con el versículo que, que origina todo esto Y la siguiente placa también hablaba acerca del error La tenemos por ahí también Ahí viene ¿Sí? Que un error no es ni más ni menos que llevar a cabo una acción desacertada y, y ahí ya es como que entra un poco también el tema de que una acción va a desencadenar algo Automáticamente. Seguro. Una reacción o una consecuencia Seguro. siempre va a traer algo. Claro, lo que pasa es que a veces uno dice, eh, no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy hablando. Claro. Entonces creemos que, eh, como no se está actuando en ese momento, no es negativo, uh -huh. pero antecede a la mala actuación es decir, al desempeñarnos mal. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, eh, si bien cuando converso no estoy actuando en forma directa, estoy preparando el clima para corromper las buenas costumbres. Entonces, eh, esto es eh, directo, ¿no? No, no, no es algo que uno dice, ¿qué tiene que ver si sí, este, chusmeé un poco o critiqué a alguien o estuve hablando este, cualquier tipo de pavada, cosas que, bueno, pero no hice nada malo, simplemente fue una conversación. Vemos esto, ¿eh? lo vamos a ver un poquitito más adelante, cómo hay gente que empezó chateando, y terminó engañando a su esposa y a su esposo. Uh -huh. Y corrompió una mala costumbre, eh, una conversación desacertada. Porque no tendría que haber tenido en el chat eh, una conversación íntima con esa persona. Y si bien por esa persona decía, pero estamos chateando, estoy nada más que hablando. Sí, sí, pero esa conversación terminó corrompiendo las buenas costumbres y entró la infidelidad a ese... Matrimonio. La otra vez, el pastor Sebastián Golucio en la iglesia del centro decía esto. ¿no? No, no quiero ahora dar el porcentaje porque no lo recuerdo exacto, Ajá. pero como el 60% de las infidelidades en este tiempo han comenzado a través del chat. Eh, a ver, mi novia, eh, que estábamos en dónde. A ver, la voy a buscar, a ver qué está. ¿Para qué la vas a buscar? Me quiero juntar con la que era mi compañerita en la primaria. ¿Para qué? Bueno, para ver cómo está, en qué anda, y una cosa trae la otra. Claro. Una conversación que no era productiva, que no tenía razón de ser, terminó corrompiendo una buena costumbre, que por ejemplo era la fidelidad en el matrimonio. Y ya se empieza a ocultar el mail y no se contesta. ¿Y con quién estás? Con nadie. ¿Por qué no le decís que estás hablando con la que era tu novia este, en la secundaria? ¿Por qué lo tenés que ocultar? Claro. Es decir, que decir que ahí hay algo que ya, digamos, como dice la palabra, no erréis. Entonces, cuando te vas a involucrar en esto, traer a memoria el versículo bíblico y decir, eh, mejor no voy a cometer una acción desacertada, mejor no voy a errar. ¿Para qué me voy a involucrar en esta conversación, en este tema, eh, que no me va a aportar nada y lo más probable es que termine corrompiendo en mi vida una buena costumbre? Entonces eh, hay que prestar mucha, mucha atención a este tema. Vamos a meternos de lleno eh, durante este tema, durante este programa, de un tema que realmente nos toca de cerca a muchísimos y que creo que va a ser de, de mucha bendición para un montón Seguro. de gente que va a estar identificada con este tema. Eh, podemos ya tener los teléfonos abiertos, el 4568-6452, ya está la línea abierta para que te comuniques con nosotros, también el 4568-6667 y si estás en Rosario tenés un teléfono directo que es el 607-5728. Conversar y actuar es el tema de hoy y ya después de este corte regresamos y nos metemos de lleno a este tema. Seguimos en principios para el éxito. La semana pasada también tuvimos un, el segundo más largo de la historia televisiva. ¿Ah, sí? ¿Por qué? <laughs> no, porque estábamos no, 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 pero no bien, había... bien. En las cámaras una nada más. <laughs> bueno, seguimos en principios por el éxito. Te recuerdo, los teléfonos es el 4568-6452 o 4568-6667. Ya puedes empezar a llamar. Seguramente Martita, ¿no? Lo va a estar atendiendo. es. Una gran bendición, Marta. Así que también vas a poder charlar con ella y contarnos acerca de este tema que seguramente te va a tocar de cerca, que es conversar y actuar. Así es, decíamos que gran parte de los desaciertos de la vida tienen su origen en las malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo traigo acá algunos ejemplos para compartir de la vida cotidiana. Hubo uno que, que me impactó, una vez tomo un taxi para ir a la iglesia. Y entonces me llevaba ahí el taxista y me dice, perdí todo. Empezó a hablar solo, ¿no? Digo, ah, sí, me dice, sí, me dice, este, perdí mi casa, yo tenía el taxi propio con la licencia, lo perdí también, ahora tengo que, que trabajar de peón, alquilando el coche, mi hija que está en España no quiere ni hablarme, está envenenada conmigo por esta... Situación, uh -huh. eh, se había separado, había quedado solo, me dice, este, y todo esto por culpa del barco. Le digo, por culpa del De barco, lugar. digo, habrá sido marinero este hombre. Ser. Me dice, el barco que está en Puerto Madero, el casino flotante. Uh -huh. Ah. Me dice, nunca jugué a nada en la vida. Pero tanto escuchar en donde voy a parar con el taxi. Este, hablar de que iban al barco, de que jugaban a la máquina a tragamoneda, a que con 100 pesos me gané sí. esto, a que aquello, aquel otro. A que... que un día dije, voy a probar. Y fui. Y a partir de ahí, empecé no solo a perder, sino a hacerme adicto al juego. Claro, Hasta hay una que... gran diferencia ahí, ¿no? Obviamente. Claro. Hasta que perdí todo. Ahora, perdió todo por una adicción al juego. Ahora, se introdujo en el juego... Por las malas conversaciones. Porque dijo: Donde paraba con el taxi, que íbamos a comer un pancho, claro. a tomar algo, a cargarle gas al auto, qué sé yo, ahí escuchaba permanentemente acerca de que los que iban al barco, a esto, aquello, hasta que un día fui. Entonces, me impactó porque semejante desastre se comenzó a, a encadenar a través de una mala conversación. Si no hubiera participado de esa mala conversación, nunca se le hubiera ocurrido claro. ir a un casino flotante y mucho menos jugarse la casa, el taxi, este, se jugó la vida literalmente. Sí, sí, sí. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esto. A veces lo podemos aplicar a descuidar al trabajo. Si vos, Mauro, en el lugar donde trabajaste, vivís rodeando de gente que critica el trabajo, eh, que critica la empresa, que te dice este, que eh, aunque trabajes no vas a llegar a nada, eh, que son todos injustos, que no te uh -huh. valoran. Lo más probable es que vos empieces a descuidar tu trabajo. Termines pensando como ellos. Seguro. Y cuando vos por ahí digas, pero este muchacho llegaba temprano, era cumplidor, venía contento a trabajar, ¿por qué se empezó este, a, a desgastar así, a pudrir, digamos, de esa uh -huh. forma? Eh, por las malas conversaciones. Se empezó a juntar con gente que lo único que hace es denostar, eh, eh, desalentar, eh, no estimular. Y esa persona termina corrompiendo eh, las buenas cosas, empieza a llegar tarde al trabajo, empieza también a criticar, a tirarse a chanta. Sí. Este, y vos decís, pero el origen de, de toda esta situación, ¿en qué se originó? En las malas conversaciones. Te podría dar otro ejemplo, dejar de ser honesto. Hay tanta gente que participa de conversaciones que lo único que dicen es: por derecha no llegas a ningún lado. En este país, para progresar, hay que currar. Eh, eh, si sos este, honesto, te pasan todos por encima. Tanto habla de eso que un día el tipo este empieza a entrar en cosas. Es decir, empieza a meterse en cosas raras. Empieza, no sé, a estar en una coima o empieza a, a no sé, ¿viste? A, a, a cobrar viáticos de más eh, o a robar en el peso si es que vende algo o a quedarse, y vos decís, pero este tipo era honesto, eh, eh, no se quedaba con nada, tenía una conducta intachable, ¿cómo se puede haber eh, estropeado así? Bueno, se estropeó por las malas conversaciones. Tanto escuchó acerca de que este, si sos honesto es sinónimo de ser idiota, este, y si sos honesto es sinónimo de no progresar, que en un momento eh, empezó a actuar de forma deshonesta empezó a hacer cosas, a corromperse costumbres buenas que por ahí eh, vienen de herencia familiar, donde ni el abuelo ni el padre jamás estuvieron en nada raro y él se termina metiendo en algo raro precisamente por estar participando de esas conversaciones. Eh, qué importante, como decía el versículo de, de la versión internacional, las compañías Seguro. que uno tiene, ¿no? que después obviamente en, en el tema lo tratas, pero eh, es importantísimo con, con qué personas, con qué tipo de personas te rodeas. Seguro, va a determinar eh, en parte lo que llegues a hacer. Ah. Mira, eh, gente que ha renunciado, otro ejemplo, a proyectarse, ¿no? que vos la ves con un pesimismo tremendo, sin un horizonte, eh, y comienza en las malas conversaciones y en las malas compañías. Cuando vos te rodeas con gente que te dice, no, vas a fracasar, no lo intentés, este, acá están los que nacen estrella y los que nacen estrellado. y si vos este, no tuviste esta oportunidad, hice aquello, y si no tenés una palanca, y si no te... Bueno, eso lo único que hace es que la gente por ahí, alguien que tenía, este digamos, una aspiración que proyectaba crecer a eso termina dejando esa, ese comportamiento y termina, digamos, haciendo la plancha, tirándose a chanta, como vos le quieras poner ahí, y el origen lo tiene en la mala conversación eh, y o en la mala eh, compañía. Claro. Es decir, en el participar eh, de, 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 de entornos que lo que han hecho es eh, tirarlo para abajo y que no se proyecte, no pueda, digamos, este, vislumbrar por ahí un futuro, un horizonte como lo tenía en, en el pasado. Eh, una de las cosas que yo veo que también es eh, corrompida en este momento es el ahorro. El ahorro. Mala palabra a veces el ahorro. Desde los medios de comunicación. Hasta gente que te dice que ahorrar es de amarrete, eh, te dicen que el ahorrar no sirve, que mejor comprar hoy, porque las cosas aumentan y entonces perdés. ¿Viste? El ahorro sigue siendo la base de la fortuna. Hay que ahorrar de una manera inteligente para no perder el poder adquisitivo, claro. pero el hecho de que suban las cosas no significa que yo tenga que consumir todo el dinero que gano y no tener reservas. Pero tanto hablan acerca de que ahorrando no llegas nunca. Eh, si ahorras se te queda la plata al banco te la roban, que, es, que aún la persona que era un buen ahorrador termina corrompiendo una buena costumbre uh -huh. y termina entrando en el consumismo. Pues si sí, pero pensar que este tipo todos los meses guardaba algo, siempre tenía una platita de reserva, tenía un proyecto te... y hoy no solo se patina todo, sino que encima está endeudado. ¿Cómo puede haber caído en esto? Por las malas conversaciones y por las malas compañías que le terminaron corrompiendo las buenas costumbres. Y por más que sabe que la palabra de Dios dice que aún la hormiga guarda en el verano para cuando llegue el invierno, eh, digamos. Tanto es esa mala conversación que aún terminó erosionando un principio de la palabra de Dios que por ahí él había atesorado durante años y terminó cambiando su comportamiento. Qué, qué importante que es por ahí el, el, el lugar que le damos a las palabras que hay en una conversación con alguien o con un grupo de personas, ¿no? porque eh, si uno está fundamentado en la palabra de Dios, no debería darle el lugar que a veces le damos. Y, y por ahí eso a veces desencadena. Uno termina una charla y se va a hacer otras cosas y le quedan de vueltas por ahí en la cabeza lo que dijeron, uh -huh. y eso desencadena lo que decía este taxista, que, que dice, bueno, si algunos ganaron, yo también puedo ganar. Y fue y perdió sí. todo, Ahora, o deja de ahorrar. Se ve aún dentro de la iglesia. Eh, hoy en gran parte del pueblo de Dios está de moda no congregarse. Hmm. Aunque la palabra de Dios dice eh, no seáis sí. como los que no se congregan. Uh -huh. Sin embargo, yo me congrego en mi casa. Tengo lo veo oculto en lo, mi casa. Lo veo por internet. Sí. Lo veo por internet. Yo no necesito ir a la iglesia. Este, si yo estoy igual en comunión con Dios. Ahora la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, tanto ha hablado acerca de que yo no me congrego, a la iglesia no voy, porque esto, porque aquello, porque lo que aún alguien que por ahí era fiel en asistir, en congregarse, no pisa mal la iglesia. Y cuando vos decís, pero che, vos que eras sarmiento, venías siempre a la iglesia, no faltabas nunca, venías contento. ¿Cómo puede ser que hoy no te congregues en ningún lado? Y cuando vos empezás a tirar del lilito, muchas veces eso comenzó con las malas conversaciones y con las malas compañías, conjuntarse con gente que eh, vive hablando mal de la iglesia. Eh, a veces uno atiende en la atención pastoral a adolescentes que no se quieren congregar, no quiero venir más a la iglesia, pastor. La primera pregunta que le tenés que hacer Mauro es, en tu casa, tu papá y tu mamá, cuando el domingo vuelven de la iglesia, la critican a la iglesia, ¿no? Sí, te dice. Ah. Es lógico que el chico no quiera ir. Claro. Si cuando llega a la casa, el padre y la madre empiezan, la batería sonó fuerte. Terminó a la sí. una y diez. Eh, ¿Vos viste el calor que hacía? Y esto tal cosa. Sí. Y el otro tal otra. Eh, el chico lo Darle que. Dame lugar al chico en conversaciones oh, que no tenían lugar. Y lo que decodifica el chico, no hay que ir más ahí. Claro. Si es negativo. En vez de venir contento, y vienen envenenados, vienen hablando de si de vuelta pidieron plata para algo, si esto, si aquello, si la corbata del pastor, si la que tocaba el teclado, si no. Entonces, entonces tenés que llamar a los padres y decirles, es lógico que el chico no quiera congregarse. No que está bien. Sino que es lógico. No, claro. ¿Cómo me dice eso, pastor? Y porque ustedes vivían criticando a la iglesia. Y es lógico que él no quiera asistir a un lugar donde escucha que es negativo. Entonces, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Tanto ha es participado ese chico, aún involuntariamente, claro. de conversaciones negativas acerca de la iglesia que no quiere congregarse. Esta es la, la responsabilidad esto, de los padres. De conversar cosas negativas acerca de la iglesia claro. y mucho más de conversarla delante de un chico, que está en un proceso claro. y en una etapa formativa. Pero bueno, eh, eso, es lo, eso es lo que se ve. Uh -huh. Ahora, en la mayoría de los casos todo empezó por malas conversaciones que luego se tradujeron en malas acciones. Todo comenzó con malas conversaciones que, como dice la palabra, corrompieron buenas costumbres. Y, y después vemos este, una catástrofe y comenzó esa catástrofe en lo que conversaron. Si no hubieran participado de esas malas conversaciones, nunca hubieran ido al casino, eh, nunca se hubieran mezclado este, con tal o cual persona, eh, nunca hubieran desalentado a un hijo que se congregue no hubieran ellos este, empezado a contemplar, eh, digamos, la corrupción como una alternativa, como decir, y por ahí tienen razón, che, por derecha no se llega más, a, eh, bueno, estamos en la Argentina, ¿no? Es eh, decir, to, todo eso comenzó en malas conversaciones. Si no hubieran participado de esas malas conversaciones, no se hubieran corrompido esas buenas costumbres. Entonces, esto es palabra de Dios. Seguro. Entonces, Seguro. no es eh, un pensamiento. No hay que ser teólogo para entender esto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y comienza el versículo diciendo, no erréis. Si vos participás de una mala conversación, estás cometiendo un error. Y lo más probable es que si eso es algo cotidiano, continuo, se terminen corrompiendo buenas costumbres, buenos hábitos que vos tenés en tu vida, que pudiste llevar un tiempo de desarrollar, que heredaste. De, de los antepasados, de tus padres, de tus abuelos. Sin embargo, como la gotita que erosiona la roca, esa mala conversación termina erosionando las buenas costumbres. Refrescamos el versículo del día de hoy. Es Primera de Corintios 15:33. Ah, sí, es. correcto. Que nos pedían desde Rosario el versículo del día de hoy. Así que agradecemos a los que estuvieron llamando. Podés seguir llamando, podés seguir haciéndolo al 4568-6452 o 4568-6667. Si estás en Rosario, podés llamar al 607-5728. Tenemos algunos mensajes que a la vuelta de este corte vamos a estar leyendo y seguimos hablando de conversaciones y de qué manera esto afecta a nuestras buenas costumbres. Vamos a un corte y ya regresamos. Te recuerdo que si nos querés buscar en Facebook nos vas a encontrar eh, escribiendo principios para el éxito así de fácil ya estamos con un grupo en Facebook con muchísima gente que nos está siguiendo así que agradecemos a todos los que nos siguen en Facebook pronto estaremos en Twitter también hay pues que digamos. estar al ritmo de todo esto porque no sé si no, de qué se trata nos pero, quedamos pero atrás, recibo quedamos si no. atrás eh, también tenemos algunos llamados muy bien ¿sí? eh, de Santa Fe Susana eh, pide oración que por problemas matrimoniales así que estaremos también pasando esto para que puedan orar por Susana de Santa Fe. Eh, seguramente estará pendiente de lo que estamos charlando porque muchos de estos problemas quizás se originaron en conversaciones. Y demás. Por ahí alguien le ha dicho a Susana que, la so, que el tema no tiene solución, uh -huh. que el problema este ya está muy avanzado. Eh, eh, en Cristo siempre hay solución. Entonces hay que rodearse de los consejeros adecuados y obviamente el matrimonio tiene que tener el deseo de salvar el matrimonio porque si no comienza con un deseo de restaurar la pareja, eh, no se puede hacer nada. Pero cuando los dos están de acuerdo y están comprometidos en salvar el matrimonio, eh, Dios tiene poder para salvarlo y, y Dios sí, está bueno. interesado en que el matrimonio no se destruya. Uh -huh. Así que hay que alentarla, a Susana. Y también de Santa Cruz, nos mandan saludos de la iglesia de Montesino, así que también allá en Santa Cruz, bien a lo lejos, nos mandan un abrazo grande a través de la señal... De Canal Luz, que a todo el país está llegando. En el día de hoy, hablando de temas de conversar y actuar. Así es. ¿De qué manera las conversaciones afectan a nuestro entorno, afectan a nuestras buenas costumbres? Seguro. Por lo menos tres cuidados. Primero, cuidado con las conversaciones grupales de las que participas. Bien. ¿En, ¿En qué grupos, eh, que conversan en esos grupos? Ahí tenemos mientras las plaquitas. Seguro. Que, que van Uno a ir pasando. tiene que tener eh, cuidado con esto. Es decir, de qué estoy participando. Cuando voy a comer en el comedor de la fábrica, cuando me reúno en familia, los domingos de qué se habla. Se critica gente, se uh -huh. habla acerca de que todo está negativo, uh -huh. eh, de que va a explotar todo. Eh, entonces, uno sí, tiene, los grupos pueden ser un caldo de cultivo de un montón de cosas. Uno tiene que tener cuidado eh, los grupos en los que participa, en los que se involucra. Entonces. Uh -huh. El primer cuidado es con las conversaciones grupales, es decir, en qué grupos yo estoy participando y en qué tipo de conversaciones. Decíamos cuidado con las conversaciones online, con quién y qué chateás. Cuidado, ¿eh? ya vemos en los noticieros chicas abusadas que se van a encontrar con una persona porque se conocieron chateando. Este, y la verdad es un extraño, no se sabe quién es, hay pedofilia metida en la red. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y como decíamos, con resucitar esas eh, 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 por ahí relaciones que hubo en el pasado, sobre todo relaciones sentimentales, afectivas, eh, y como desempolvar eso, a ver qué está haciendo mi novio, la que era mi novia o lo que el que era mi novio, en qué está metido, y traer eso que en realidad eh, no sé de qué eh, me va a aprovechar. Sí. También el hecho de que sea... Eh, vía el chat, a veces hace que la persona se disiniba más. Sí, el anonimato... Y, claro, entonces por ahí una conversación íntima, que por ahí un hombre no tiene que tener con una mujer, o una mujer con un hombre que no sea ni su esposa ni su esposo, eh, a través del chat se empieza a hablar de cosas, se empiezan a contar intimidades y todo esto, y esto termina corrompiendo las buenas costumbres. Entonces uno claro. tiene que tener ahí... Bien, eh, eh, tiene que tener un cuidado especial con lo que chatea. Y el tercer cuidado es con las conversaciones internas. Lo que vos te decís a vos mismo. Porque hay gente que se vive hablando negativamente a sí mismo. Uh -huh. Se sabotea todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, me sí. va a salir mal, me van a echar, eh, voy a perder el colectivo. Eh, seguramente que si hay uno que le va a pasar algo soy yo. Eh, entonces, o... Eh, desvalorizándose, no sirvo, eh, al final lo que me dijeron una vez que era un inútil, tenían razón, eh, no creo que lo pueda lograr, esto me queda grande, y dale que dale, claro. y dale queda. Entonces. Tanto se habla a sí mismo eso que termina corrompiendo la buena costumbre. Por ahí estudiaba y decide largar el estudio porque se está hablando continuamente uh -huh. de que eh, le va a ir mal en el examen, no se va a recibir y aunque tenga el título, no lo van a tomar en el trabajo que él quiere. Que aparte es tan fácil porque estando en silencio vos podés estar maquinando a 10.000 revoluciones. Seguro. Entonces, el tercer cuidado es cuidado con las conversaciones interna. Uh -huh. Lo que vos te hablás a vos mismo. Lo que vos eh, te decís, esas cosas que vos a veces pensás eh, o que, eh, ¿cómo podría decir?, imaginás, uh -huh. suponés, ¿no? Eh, sí, por cosas a... que van a pasar que todavía ni pasaron. Te ah, haces la película seguro. por adelantado. O por ahí ese día el jefe no te saludó bien y vos decís, me quiere echar. Sí, ese eh, sí. la agarró simplemente. ¿Qué le debo? ¿Qué ¿Tengo pendiente? Eh, pinchó que esto... la goma, sí, vino sí. nervioso y te saludó mal o no te saludó. Pero dale que te dale que te dale. Y uno tiene que tener cuidado con esas conversaciones internas. Lo que vos te decís a vos mismo. Porque eso puede terminar corrompiendo también buenos hábitos, esperanzas, expectativas en tu propia vida. Uno. Y en otro ámbito dice, como decíamos en otras versiones, dice, las malas compañías o los malos compañeros corrompen las buenas costumbres, como vos ponías en la nueva versión internacional. Por eso Proverbios enseña, júntate con sabios y serás más sabio. Uh -huh. Júntate con necios y serás quebrantado. Entonces hay una relación directa entre con quién te juntás y lo que vas a llegar a ser. Esto no es inofensivo. Cuando vos te juntás con los mejores, tendés a mejorar tu vida. Cuando vos te juntás con mediocres, tendés a mediocrizar tu vida. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado también con esto y prestarle atención a los hijos. ¿eh? Se está juntando con los que sacan mejores notas en el colegio, se están juntando con los que los echan del colegio. ¿Se está juntando con chicos que miran cosas buenas en la televisión o se está juntando con chicos que miran cualquier porquería en la televisión? Cuidado, ¿eh? porque las malas compañías, la otra vez hablábamos con un directivo de, del Ministerio de Acción Social y él decía, ¿no? Que un chico que estaba en su casa, en su familia normal, a estar dependiente del Paco, ese proceso. Uh -huh. ¿no? que voy a decir, este chico estaba. Eh, en su casa iba al colegio, tomaba la merienda y hoy está en una esquina drogándose con Paco. ¿Cuánto llevó ese proceso? Seis meses. Yo no lo podía creer. Seis meses. Seis meses. Y él de él, eh, éramos un grupo de pastores que estábamos ahí, él relató el proceso. Pasa por la esquina de la plaza, saluda. Lo cargan porque no está. Entonces un día va. Para dejarse aceptar o para ser aceptado, prueba el cigarrillo, empieza a frecuentar, ta, bueno, ese, en seis meses dejó la escuela, es adicto, no va a la casa, perdió peso. En seis meses. Las malas compañías. No, vos decís, para que un chico llegue de donde estaba este estado deplorable, sí, tiene que haber pasado años. dos años. No, 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 no. Seis meses. Lo que dicen ellos, la calle te lo chupó. Entonces, cuidado, porque las malas compañías corrompen. La, vos lo formaste, lo educaste durante 10, 12, 14 años. Sí, todo eso puede caer en, en seis, meses. seis Claro. En seis meses es como esa mosquita muerta, vos puedes tener el frasco de un litro de perfume extraordinario. Le metes la mosquita muerta adentro y dice la palabra de Dios que te echó a perder todo el frasco del perfumista. ¿eh? Pues si no puede ser, ¿cómo puede ser probar. Entonces, ¿cómo puede ser que por malas compañías el chico haya desbarrancado en la forma en que desbarrancó? Bueno, porque la palabra de Dios en la nueva versión internacional dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el chico era bárbaro, iba al colegio todo y hoy está este, enajenado por completo. Y ese proceso, dicho por la propia gente de la acción social del gobierno, eh, dice que lleva seis meses. Entonces uno tiene que prestar atención a esto. Y si uno quiere cultivar una vida victoriosa, es imprescindible erradicar las malas eh, conversaciones y las malas compañías. Sí. Si vos querés tener una vida de victoria, querés progresar, querés crecer en lo que haces, es indispensable erradicar las malas, eh, las malas conversaciones y las malas compañías. Eh, no es inofensivo. No es inofensivo. Eh, una vez me decía una persona, si uno eh, está en un ámbito donde aún una persona sola por ahí tiende a, a, por ahí a renguear, hay algunos que empiezan a caminar como que se mimetizan. Claro. Pasa con la tonada. Va gente a Córdoba o sí, 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 a va de algún lugar y estuvo días. 15 días y bueno, sí, sí. eh, imagínate las malas conversaciones donde vos todo el día estás y las malas compañías, donde vos estás viendo continuamente gente actuar de forma destructiva, negativa, sobre todo cuando estás en un proceso formativo de la vida, como los adolescentes, y también en un proceso por ahí de maduración, donde por ahí viene un poco de desaliento. Y en vez de estar firme, decir, no, me voy a mantener en santidad, en honestidad, ves a todo lo que hacen esto, aquello, lo claro. iba a decir yo, también, ya está, total, este lo hace todo el mundo, eh, total, este, todo el día hablando de eso o todo el día viendo esa situación, eh, se termina en una, en una situación por ahí deplorable, que si no hubieran estado esas malas compañías, eh, a eso no se hubiera llegado. Por algo en el colegio, con sabiduría. Eh, eh, cuando un, un alumno empieza a andar mal, eh, lo primero que dice, ¿con quién se sienta? Uh -huh. Y se está sentando con el más revoltoso de la clase, la madre o el padre va y dice, te pido por favor, señorita, Cambio. que lo cambies. Y cómo al cambiarlo de compañía, el chico vuelve a levantar el nivel. Está demostrado, uh -huh. está demostrado, desde un chico de 5, 6, 7 años hasta un adulto. De que si en un lugar todos tiran los papeles en la calle, a la larga todo aún el TIP termina tirando también el papel en la calle. Claro. Es decir, y, y, y bueno, porque es todo el entorno, entonces uno tiene que ser bien selectivo en qué compañías escoge. Cuando vos te juntás con sabios, serás más sabio. Por eso siempre cuento, y vos me lo habrás escuchado decir en la radio, uh -huh. cuando he tenido la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa. Lo primero que hacía era preguntar quiénes eran los mejores vendedores. Y con esos me sentaba a charlar y le preguntaba, ¿Qué hacen? Porque si yo hago lo mismo que ustedes, también voy a ser uno de los mejores vendedores. Y por, como contrapartida, si vos te juntás con los peores vendedores, y bueno, vas a terminar estando en la camada de los que peor trabajan en esa área. Entonces uno tiene que tener esta capacidad. Si queremos cultivar una vida victoriosa, es imprescindible no errar en cuanto a las conversaciones y en cuanto también a las compañías, eh, sobre todo en esto que estamos hablando. ¿no? Seguro, seguro. A la vuelta de este corte vamos a hablar de algunos eh, puntos más que quedan acerca de esto y ya seguimos recibiendo más mensajes a través de los teléfonos del 4568-6452 o 4568-6667. Vamos al último corte y ya regresamos. Tenemos varios eh, llamados, varios mensajes, no sé si querés que los le leamos. Muy bien. Eh, de Entre Ríos, Silvia dice que hace poquito se bautizaron este año y en la iglesia dice que se forman diferentes grupos que critican muchas veces y que solamente se fijan en lo material. ¿Qué consejo le das para, para paliar por ahí ¿no? esta situación de... Lo grupos... primero, no participar de grupos que critican. Uh -huh. Aunque estén dentro de la iglesia, eh, no participar, porque en donde uno eh, participa de esos grupos... Eh, aún inconscientemente o involuntariamente los está eh, alimentando. Claro. Entonces uno tiene que eh, tener bien presente esto. Y en segundo lugar, por lo general el que critica lo material tiene un problema con lo material. Puede ser complejo de inferioridad, puede ser envidia de que otro progrese o prospere. Entonces eh, el liderazgo ahí tendría que tomar eh, cartas en el asunto para claro. erradicar el chisme de la iglesia pero también para ver que si hay gente que se fija tanto en lo material, un problema hay ahí o de complejo de inferioridad, o de baja estima, o de problema de, de envidia con que otro progrese materialmente. Habría que ver bien la situación, pero indudablemente eh, esa conversación está exteriorizando algo. Pero la acción inmediata es separarse del grupo. Y sí, sí. Sí. o por lo menos mientras sí. estén en esa conversación. Eh, la pregunta viene muy bien porque yo ahora iba a dar el versículo de Lucas 8:18 uh -huh. y Lucas 8:18 Jesús dice mirad cómo oís. Y en otra versión dice mirad lo que oís. Y uno parece que está equivocado, Jesús que dice, no, mira lo que hablas. Claro. O mira lo... no 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 no. Dice que prestes atención a lo, a lo que, que, oís. que oís, no solo a lo que uno habla. Sino a lo que uno oye. Entonces, eh, eh, tiene que tener presente esto, ¿no? Bien, teníamos otro mensaje también por acá. Eh, damos un segundo que lo encuentre. Ahí está. De Rosario, tiene deudas y problemas de salud, que también parte mucho de lo que hablaste vos de las deudas. Siempre se originan por ahí, o muchas veces en alguna conversación, eh, o, o dando vueltas en, en temas que no tenían por qué estar en ese momento. Seguro, ¿no? Seguro, hay que encarar las deudas para erradicarlas, por ahí juntarse con gente que haya pagado sus deudas, claro. que te pueda dar una palabra de aliento, también un consejo, eh, de estímulo. Eh, y lo de la salud, eh, también a veces la palabra de Dios dice, ahí mientras callé envejecieron mis huesos. Hay gente que por raíz de amargura termina resintiendo el organismo. Claro. Entonces a veces también cuando, por ahí no es el caso de ella, pero lo traigo ahora a colación. Eh, vive hablando de crítica, enojo, odio y todo esto termina perjudicando la salud. Pero la alentamos para que pueda pagar las deudas y lo más probable es que cuando se saque la deuda de encima su salud mejore, porque se va a sacar presión emocional, presión anímica y, y el cuerpo también funciona mejor sin ese tipo de presión sobre él. ¿no? Seguro, seguro que sí. Eh, después de Chaco también, de Villa Dice que te saludan a vos, Daniel, que te esperan, que estás invitado para allá en el mes de julio. Así que seguramente, si está todo agendado si bien. Si lo dice la gente de ahí <laughs> si es porque agendado, voy a estar en julio en Villángela, va a ser un privilegio. Está muy bien. Después, Daniel de Rosario eh, manda saludos y agradece por el programa. Y Hugo, Daniel Ramos y la mamá de Entre Ríos también piden oración por la iglesia y sanidad para los dos. Muy bien. Así que también son mensajes los a, bendecimos a tener en cuenta. A ellos. Bien. Muy bien. Decíamos que también otras versiones dicen no se dejen engañar. En vez de no erréis, dice no se dejen engañar. Esto significa eh, que no nos tenemos que engañar. Las malas conversaciones y las malas compañías terminan corrompiendo los buenos hábitos. Y este no es un principio opcional, sino que es un mandato eh, de la palabra de Dios. Por eso Jesús... Dijo en Lucas 8:18, mirad, prestad atención a aquellas cosas que oís. Entonces, al encarar tu vida, ¿eh? tenerlo siempre presente para evitar el terminar viviendo de forma errada. ¿Eh? Cada vez que encaramos nuestra mañana, cuando vamos a trabajar, cuando vamos al colegio, cuando vamos la, al grupo en la iglesia, eh, tenemos que tener presente esto. ¿eh? Eh, no dejarnos engañar. Eh, no pasa nada, no, no, pasa. Las malas conversaciones y las malas compañías terminan corrompiendo los buenos hábitos. Entonces, no erremos, participemos de buenas conversaciones y participemos también de buenas compañías. Porque el principio inverso es que las buenas conversaciones y las buenas compañías cultivan en nosotros las buenas costumbres, es decir, producen que vivamos de forma acertada como Dios quiere. El principio es inverso. Claro. Si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las buenas conversaciones eh, desarrollan en nosotros buen comportamiento. Si las malas compañías corrompen los buenos hábitos, las buenas compañías desarrollan y estimulan en nosotros los buenos hábitos. Entonces, el principio inverso sería tengo que participar de buenas conversaciones y tengo que rodearme de buena gente, porque eso va a hacer que en mi vida se cultiven buenas costumbres y buenos hábitos. Que como decimos habitualmente, si jugás al tenis y jugás con uno mejor que vos, automáticamente eso te va a nivelar hacia arriba. Entonces cuando vos participás de buenas conversaciones, cuando vos en la iglesia o en un lugar, la conversación de la que participa es un testimonio. ¿eh? Ya está probado hasta científicamente sí, sí. cómo una persona que padece una enfermedad es bendecida por una que cuenta un testimonio de sanidad. O aunque no haya sido sanada, cómo cuenta un testimonio de cómo Dios la está asistiendo en ese tratamiento. Está demostrado. Es decir, cómo eso estimula, cómo alienta el decir eh, yo no tenía trabajo y conseguí un buen trabajo. Eh, me propusieron un negocio turbio, no entré y Dios, Dios bendijo. me bendijo. Entonces, esto, digamos, este, y lo, lo mismo las buenas compañías. Cuando vos te rodeas de gente prolija, tendés a ser prolijo. Cuando te rodeas de gente trabajadora, tendés a ser trabajador. Cuando te rodeas de gente que busca la excelencia, que no miente, que no dice malas palabras, tendés vos a buscar la excelencia, a no decir malas palabras. Y esto se ve con los chicos. Conforme actúan en la casa los adultos, también los chicos, cuando vos ves a uno y este chico, qué educadito, qué bien hablado, en la casa son educaditos y son bien hablados. Entonces, las buenas compañías estimulan, desarrollan, activan las buenas costumbres en nuestra vida. Es, es inverso. Sí, sí. Así como lo malo cultiva lo malo, lo bueno... Cultivan nosotros lo productivo, lo bueno. Sí, parece, así escuchado, así parece algo tan sencillo, pero en la vida cotidiana tenés que sentarte un, un segundo, parar un segundo en la rutina y ponerte a pensar. ¿no? Ponerte a pensar las cosas en las que estás involucrado, con la gente con la que estás involucrado, y, y por ahí prever eso antes de, por ejemplo, llegar a tu trabajo y ponerte como siempre a charlar con tus compañeros. Creo que hay que evaluar. Claro. Creo que, hay que a ver hoy, ¿qué claro, es lo que no. estuve escuchando? A ver, ¿qué es lo que estuve escuchando? ¿Basura? ¿O estuve escuchando cosas productivas? A ver hoy con quién me junté. Uh -huh. Con toda gente, digamos, que vive de espalda, y no digo que uno se tiene que apartar del mundo, pero ese juntarse significa Seguro. con quién compartir. Con grupo, quién me estoy, con quién estoy, ¿Con mis hijos, con quién están haciendo amigas. Uh -huh. Con los chicos de la iglesia o con los chicos del colegio que ya a los 13 años empiezan a ir al boliche. Ah, bueno. Huh. Es decir, es un tema, ¿eh? Ahí tenemos el punto Entonces, de evaluar qué conversás y con quién, aunque parezca inofensivo no lo es. Y es... Eso última parte es importantísimo. Exactamente. Importantísimo. Entonces uno necesita evaluar qué conversás y con quién. Porque aunque parezca inofensivo, no lo es. Entonces, esto hay que tener... Yo tengo que evaluar. Che, la verdad que últimamente me la paso este, eh, chisneando. O últimamente me la paso hablando toda con gente que, 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 que todo es una pálida, todo es mal, uh -huh. o que todo tiene que ser este, por izquierda, todo tiene que ser curro. O al revés, la verdad que últimamente me estoy juntando con gente que, que sabe más que yo, que me edifica, que me aporta algo, uh -huh. que me da una palabra de aliento, que, te que, me, a que me bendice con un testimonio, y lo mismo la compañía. Con quién me estoy juntando, con todo esto que son un desastre y que no tienen ganas de cambiar y que con eso me tengo que juntar para evangelizarlo. pero no para claro que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Uh -huh. Es fundamental, sí, sí, sí. es decir, claro. Entonces tengo o al revés me estoy juntando con gente que me obliga a levantar el nivel porque porque tienen una vida espiritual tremenda porque buscan la santidad, porque son aplicados en el trabajo, bueno, entonces uno tiene que evaluar con quién conversa y, y, y qué conversa. Porque aunque parezca inofensivo de que, bueno, porque hablemos de estas cosas no pasa nada, o porque me junte con Mengano, eh, claro. yo no me voy a volver como él, la palabra de Dios dice que tanto las malas conversaciones como la mala compañía terminan corrompiendo la buena costumbre. Y dice que no erremos y que no nos dejemos engañar. Porque aunque parezca inofensivo, no lo es. Y terminará siendo negativo y danino para nuestra vida y obviamente para nuestra familia y para nuestro entorno. Seguro, seguro. Algunos últimos mensajes que teníamos que habían llegado, Viviana de San Juan, saluda y felicita y pide oración por su hijo Dalmiro, de 19 años, que seguramente estará pasando por alguna situación a esta edad. Florencia de Bariloche, da gracias a Dios por las enseñanzas del pastor Daniel. Ana de Calafate también saluda por el programa. Beatriz de Santa Fe eh, dice que se apartó del Señor por 23 años, tiene dos hijos y andan en malas compañías. Otro caso de lo que estábamos hablando. Ahí hay que tratar de redimir el tiempo. Uh -huh. eh, y, y arrancarlo de, y ese de sentar a los hijos y decir, estas compañías nos han llevado a esta situación. A menos que cambiemos las compañías, y nos volvamos al camino del Señor uh -huh. y, y, y a juntarnos con gente que ame a Dios, y eso no va a cambiar la situación. Seguro. Para que cambie el fruto necesitamos cambiar la semilla, no hay otra. Y en familia, porque si se apartó la familia, seguro. se tiene que acercar a la y familia. Dios completa, la va a fortalecer y le va a dar la autoridad para no solo volver ella, sino para también rescatar a sus hijos. Seguro, seguro. Y también de Santa Fe, Mirta Pereira, dice que vos estuviste por allá en la iglesia, que fue de mucha bendición. Bueno. En Galvez, en Santa Fe. Sí, estuve hace un tiempo atrás. Dos veces fui a Galvez. Este, así que bueno, muchos mensajes que seguramente un montón de gente se está sintiendo identificada con estos temas, pero no sé si querés cerrar con alguna conclusión. Simplemente eso, ¿no? Prestar atención a este principio, sobre todo la contundencia. ¿eh? Las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No erremos y no nos dejemos... Engañar, porque aunque parezca inofensivo no le es. Y que aunque al principio aparentemente no cause ningún daño, esa gota ya está trabajando sobre la roca y terminará erosionando esas buenas costumbres. Y el principio inverso: tratemos de participar de buenas conversaciones y de estar con buenas compañías, porque eso va a desarrollar en nosotros buenas costumbres y buenos hábitos. Y lo mismo, aunque al principio no parezca, en el tiempo vamos a ver cómo nuestra vida va a ir creciendo y vamos a ir nivelando hacia arriba. Y vamos a poder ser de bendición a otros y obviamente ser bendecidos nosotros en primer lugar. Llegamos al final una vez más a Principios para el Éxito. Estamos cerrando un nuevo miércoles en vivo a través de Canal Luz. Agradecemos. Eh, a esta casa que siempre nos abre sus puertas y queremos invitarte a que la semana que viene estés nuevamente con nosotros. El programa de La Puerta Abierta sigue durante toda la semana y el miércoles que viene nos estaremos reencontrando nuevamente, Daniel, un placer nuevamente estar con vos. Gracias. Esperamos que tengan una muy buena semana y será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene.